Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo a su canal. Estamos en un nuevo video de Fortnite. Como en el título, estamos en la estrella de batalla de la semana 9, chicos. Como ven, tenemos desafíos. Nos dan por 4 desafíos 9000 puntos. Tenemos que dice que usa un bidón de plasma o un salpicón saludable en partidas distintas, perdón, 3 veces. Visita un sistema de paneles solares en la nieve, el desierto y la jungla. Digamos que no es complicado. Digamos que se puede hacer en una sola partida. Consigue una eliminación con un arma común. Son 5, debe ser arma común, poco común, rara, legendaria y épica, supongo. Inflige daño a la cabeza, 500. Registra cofres en albufera pasible o al de vuela alegre. Elimina enemigos en ubicaciones con nombres diferentes, 5. Y elimina un enemigo antes de que pasen 10 segundos tras haber aterrizado después de usar un respiradero. Respirador volcánico, ¿vale? Entonces, chicos, tenemos desafíos nuevos. Y como ven, chicos, ya les dejo la ubicación de los paneles, que es la única que es un poquito complicada en una imagen, porque pues no tiene pierde. Tienen el de la jungla, el de la nieve y el del desierto. Bueno, digamos que ya el resto, pues como lo leyeron, son eliminaciones, son cositas básicas que pues no hace basta, o sea, no hace falta visitar un punto en específico ni que sea complicado. Entonces, vamos a ir directamente a ver la pantalla de carga. Porque pues digamos ya voy a desbloquear, me faltaría literalmente eso para desbloquear obviamente todos los desafíos, ¿no? Entonces nada chicos, ya tenemos aquí la pantalla de carga desbloqueada, o sea, siempre me llevo un poquito de tiempo, pero obviamente ya tenemos la pantalla de la semana 9, espérate, la buscamos, sería esta. Entonces como ven chicos, es la bombardera en modo playera y tenemos la estrella aquí donde les estoy señalando, ¿vale? Esto es un punto en centro comercial donde se encuentra ese vehículo moderno que está como en exhibición y algo así. Entonces vamos a ir a ver el punto literal para que lo tengan muy 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 presente y pues vayan rapidito a conseguir la estrella, ¿vale? Listo chicos, vamos a ir directamente a la ubicación. Tengan en cuenta que también voy a estar hablando acerca, como ven en este video no va a ser muy corto, sino voy a estar hablando acerca del evento, mi opinión y mis cositas, así que es que quédense después de que ya de esta parte del video, porque voy a dar unas cositas, mis teorías más que nada acerca del evento, ¿no? Y de lo que se viene de Stranger Things, también que pinta bastante guapo, bueno. Y a partir de ahorita, chicos, para los que hayan llegado hasta esta parte del video, voy a lanzar un sorteo, entonces para que estén muy pendientes, y obviamente va a ser 24 horas, ¿vale? Un sorteo de 1000 pavos a los que pongan participo y obviamente pues participen en estas 24 horitas. Tenemos la estrella. No lo voy a matar porque ustedes saben que yo soy buena gente y voy a dejarlo que consiga la estrella, ¿vale? Entonces, chicos, voy a hablar de las teorías y voy a pasar a otra temática de vídeo. Espero les haya servido lo de la estrella y voy a hablar acerca del evento, ¿vale? Bueno, chicos, bienvenidos. Sé que esta temporada prácticamente yo no había hecho un vídeo más que nada de pues, siguiendo el evento como tal. Porque es que, chicos, no han habido eventos en vivo como tal en este evento, en esta temporada, como tal, como por ejemplo la temporada pasada. Como lo teníamos aquí con las runas, sí, que las runas, por ejemplo, se iban moviendo, tal runa iba a hacer tal cosa, por ejemplo, cuando salieron los rayos del volcán, cuando salió la otra runa que tocaba bailar, bueno, etcétera. Muchas cosas, yo sé que muchos lo recuerdan. Pero este evento, chicos, ha sido más que nada cositas que nosotros no hemos visto, sí, por ejemplo, las huellas, chicos, vamos a ir a verlas. Por ejemplo, el día del ojo, o sea, realmente nosotros nos acostamos, yo, por ejemplo, aquí, todo ha pasado cuando yo estoy dormido, salió el ojo. Literalmente salió el ojo y nosotros, bueno, el otro día, uy, ¿qué pasó? No sé qué, estaba aquí metido y listo, pasó así, pasó como una semana y a la semana, pum, petó y salió y dejó las huellas y empezó a caminar, pum, 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 se nos fue por acá, nadie vio eso, nadie lo vio, todos los eventos han sido obviamente en modo offline, ¿no? Entonces listo, se supone que se fue al agua, luego reapareció, estamos siguiendo más o menos la ruta que pues el monstruo ha llevado y lo que el evento ha significado esta temporada, ¿no? Vino acá, destruyó esta casita, dejó su marquilla, por decirlo así, dejó su huella de que pasó por ahí. Luego realmente se vino aquí a este parque, en el cual también pues destruyó una casa. La casita que era como más moderna, la volvió añicos. Y de aquí, obviamente, se nos fue para Balsabotín. Entonces aquí va mi teoría, chicos. Aquí llegó a Balsabotín y trató pues obviamente de alimentarse, buscar comida, no sé lo que pasó. Y desafortunadamente terminó rasgando el cable que tenemos acá. ¿Vale? Obviamente lo rasgó y pues se llevó una sorpresa, la cual fue de pronto salir herido, salir de pronto un poco demacrado de esta situación. Y por eso, chicos, no hemos vuelto a verlo. Es mi teoría, ¿vale? El por qué el monstruo después de esta pisada y después de esto. Todo el mundo pensaba que iba a seguir haciendo estragos, que iba a seguir, por ejemplo, pues dando de qué hablar. Pero después de este día, de la destrucción de este pedazo de Balsabotín,
no volvió a aparecer, no volvió a aparecer. Entonces, mi teoría, chicos, es que el monstruo se encuentra tal vez resguardado, curándose de lo que le pasó, porque pues siempre aquí, como ven, chicos, sale electricidad y obviamente pues se vio afectado por ese, por esa descarga, por eso, ¿vale? Segundo punto, ya bueno, les resumí más o menos cómo va la temática. También tenemos la aparición del patito que va por acá. Pero creo que en el modo repetición no carga. Creo que ya el pato va por acá, si no me equivoco. Hoy que estuve jugando va por acá. Ya va por acá, se espera que pues ya el día domingo esté llegando allá a ese borde. Entonces tenemos que el pato tiene 1 millón de vida, ¿no? Pues voy a darles mis opiniones. Mi opinión es que de momento no sacamos nada con golpearlo. O sea, de momento el pato, porque por ejemplo yo en lo particular no lo he golpeado para nada. Por ahí 1, 2, 3 golpes. Aquí tienen, chicos, un cosito de estos para el desafío de hoy de verano, que son los estos, ¿cómo es que se llama? Se me fue, los fuegos artificiales. Ahí tienen uno, ¿vale? Creo que por aquí hay otro, pero bueno, no me voy a desviar del tema. La cuestión es que el patico no carga, pero sí les quiero dar mi opinión. El pato se va a ir moviendo, obviamente ya tiene destinado a moverse. Realmente no creo que, mira, aquí hay otro, no creo que tengamos que golpearlo hasta, yo creo que el día que realmente hay que golpearlo. Bueno, lo que me tiene la incógnita, chicos, es el pato ya viene cerca acá. Sí, hoy es jueves, yo creo que el domingo, por cómo va, yo creo que estará llegando aquí a este borde. La pregunta del millón que todos nos hacemos es, ¿el pato va a terminar acá o cómo carajos va a subir acá? Porque, o sea, ¿tendremos que ayudarle nosotros o será ya un evento en vivo que tenemos que subir el pato acá? Porque yo pienso que el pato, la idea es que llegue a Balsabotín, pero, o tal vez se quede acá, en la ribera del río. Bueno, no sé, eso es una cuestión que pues no sé en qué punto influencia en el evento. Muchos dicen que es un cebo para atraer el monstruo en cierto momento, pero pues digamos que no tenemos mucha información frente a eso. Bueno, y vamos a pasar a la contramedida que tiene preparado la isla de Fortnite, la cual es pues obviamente el mega robot que estamos viendo aquí en planta de presión, el cual pues comenzó hace muy poquito, ¿no? El día de ayer pues veíamos que ya había una pierna, una pantorrilla y 2 pies. El día de hoy ya tenemos una pierna completa, la derecha, y tenemos la mitad de la otra. Entonces creo que no carga el robotcito que lo... Dios mío, creo que no carga el robotcito que lo está construyendo, pero tenemos como una especie de dron grandecito, el cual se está encargando de ultimar como detalles y pues se encarga como de terminar la construcción. Yo creo que en estos días va a descender nuevamente a B3, a B1, perdón, el ascensor, y ya veremos obviamente pues la cintura y lo demás, ¿no? Que sería el torso, los brazos y la cabeza. Pero yo quiero que analicen una cuestión, ¿vale? Estamos aquí prácticamente, esto es como la cintura, la cadera, más o menos, hace cuenta una persona, y quiero que miren la magnitud de la altura, ¿vale? Obviamente pues tenemos en cuenta que esto está más alto que el mapa, pero quiero que se den cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que aquí va a quedar la cadera, aquí va a quedar el torso más o menos, los dos brazos, obviamente pues no sabemos la dimensión que tendrán los brazos, y la cabeza va a terminar más o menos a esta altura. Yo me giro y me doy cuenta que va a ser, o sea, una cosa bestial. Y si, digamos, en cierto punto, chicos, los científicos o bueno, el gobierno de Fortnite se tomó el atrevimiento de construir una cosa tan brutal, es porque el monstruo es otra cosa también bestial. Entonces, no sé si se viene una destrucción masiva del mapa, porque donde esta cosa, o sea, mira el pie, o sea, pise, no más, que te pongo el ejemplo. Por ejemplo, acá, que ponga una patica de las que tiene aquí encima, o sea, manda a volar todo esto. O sea, pone una pierna aquí y literalmente esto se va a la fucking gut. Entonces, chicos, déjenme sus teorías acerca del pato, de lo que piensan del robot, de lo que piensan qué ha sucedido con el monstruo, del por qué, chicos, está no apareció. O sea, no se sabe nada del monstruo, ni el paradero, ni nada. Estas bases celestes también me dejan algo inquietante, porque yo analizando con mi hermano, yo me he dado cuenta que esta textura de las patas está muy bien realizada. Es decir, él me decía, no sabemos si en algún punto esto pueda descender y obviamente con las patas se mantenga en la tierra y algo tenga que influir con el evento, chicos, porque si se dan cuenta, las patas están muy bien realizadas. Bueno, entonces quiero que eso lo tengan en cuenta. En eso vamos en el evento, chicos, si va sucediendo algo. Y como les digo, chicos, no he visto mucho directo acerca del evento, y de hecho pues no apetece hacer directo porque digamos las cosas que se están viendo
Están apareciendo de sopetón. Por ejemplo, mañana yo no espero que pasen gran cosa. Yo creo que mañana no. El sábado tal vez iba a pasar la otra pierna y parte de la cadera. Y lo del pato. El pato se está moviendo. Entonces vamos a estar pendientes de ello. ¿Qué pasa con el patito? Y también lo que les quería comentar, chicos, es lo que están viendo en pantalla en este momento, que es Stranger Things, ¿vale? Ya se oficializó, ya en el Twitter de Epic Games, se oficializó la cuestión y obviamente que va a haber una colaboración con Stranger Things, porque pues obviamente ya se venía a venir, ¿no? La cuestión es que no sabemos cuándo van a salir las skins y en qué momento, porque se espera que salgan dos skins y obviamente pues no sé si algún modo de juego o algo que nos influencie, porque pues aquí tenemos diferentes portales en centro comercial. Como ven, chicos, el portal se mueve, entonces digamos que tiene un aura y pues no sabemos. En este punto el portal nos teletransporta en Ciudad Comercio. Aquí creo que ese si no estoy mal y no me equivoco, nos trae acá. Aquí hay otro, espérate. Entonces digamos que es lo nuevo que hay ahorita de momento. Los portales, las cuestiones. Pero vamos a estar muy pendientes de este modo de juego que pinta muy bien. Si hay modo de juego y pues lo de las skins, ¿no? Como tal, chicos. Entonces, chicos, espero haber sido muy claro. Espero pues obviamente les sirva el vídeo. Espero lo compartan. Comentarles también algunas cositas que pues se vienen para el canal. Como les digo, chicos, si veo mucho apoyo, se va a venir un sorteito de 5.000 pavos a finalizar la temporada. Entonces quiero que estén muy pendientes compartiendo el vídeo, muy atentos, dejando su like. Y espero pues esta información les sirva. Y obviamente, como les digo, estaré leyendo sus teorías, sus comentarios y sus cositas. Porque sí me interesa saber qué piensan acerca de lo que va a pasar con este mapa. Y yo sigo manteniendo la teoría de que se va a destruir en su totalidad. Tal vez, no sé, guardo esa esperanza que se destruya total y tengamos una renovación total del mapa. Bueno, entonces chicos, no me lío más, espero les haya servido. Un saludo muy especial a todos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.